¿Qué consejo le darías a un chico que por ahí por prejuicio o por miedo o por ese falso rumor que hay en los gimnasios de que cuando entra un chico por primera vez a un gimnasio le rompen la nariz? ¿Qué le dirías a este chico que hoy está en su casa, que mira boxeo pero que no se anima a entrenar? ¿Qué le dirías? No, siempre se lo explico a los chicos que vienen acá que no... que no hay nada de eso, que si hubiera algo de eso, el técnico que hace eso es un asesino, que no tiene nada que ver, que no, que es una mentira, es algo mitológico de que era así. Es más, alguna vez en el Luna Park encontré chicos que se hacían así en la nariz, para tener la nariz de boxeador. Digo, ¿qué estás haciendo? Digo, cuando uno tiene la nariz acá y uno va a pelear contigo, no se hace problema. Dice, no, este tiene así, la nariz así de boxeador, porque lo han roto todo a piñazos. Bravos son los que no tienen ninguna marca, los que no tienen nada. Esos que son tipos pintures. Como de la olla, ¿no? Ahí está, a eso no le pegaron nadie. Ahora, los que están todos marcados para asustar gente, no hay que hacer ese problema, porque le pegaron por todos lados. Muy buenos no eran, ¿no? No, seguro, si no, no estaban marcados así. Y eso se lo explico a los chicos, ¿no? Eso es un mito, es una cosa.